Misión Fuego en el Interior. Ay, ay, ay. Bueno, este es el penúltimo capítulo ya, ¿eh? Queda poquito para terminar. Aquí estás. Qué guay, Grey. Cuando era oficial de policía en Parkela, me pasaba semanas con papeleo para arrestar a algún estafador o a un equipo de esclavistas. Gente a todas luces culpable. Me alisté en el Imperio porque allí podría hacer lo que era necesario. Impartir justicia en la galaxia. Pilotar un TIE es más peligroso que perseguir criminales. Exacto, cada eso es vez cierto. Que despego de este hangar, sé que podría ser la última. Pero siempre regreso. Me cansan los debates sobre la moralidad imperial. He oído a pilotos cuestionar a nuestro imperio. Se preguntan si nuestros métodos son los correctos, pero se olvidan de una cosa. Es algo sencillo. Tenemos el poder, así que podemos establecer qué es lo correcto. Cuando ¿Puede ser? Estés ahí fuera, nunca olvides que tú decides quién vive y quién muere. Te has ganado ese poder. Vamos. La capitana nos espera. Vamos a ver qué hueá que era la capitana hoy. Lo hemos conseguido. Con el escuadrón vanguardia acorralado, Lyndon James ha cometido su último error. Tenemos confirmación de que Lyndon se ha unido a la batalla. Y eso no es todo. Está liderando al mismo escuadrón rebelde que diezmamos en Mon Cala. Es un movimiento calculado. Lyndon quiere que cometa una imprudencia. Cree que me conoce. Pero se equivoca. No vamos a morder el anzuelo. El escuadrón Titán se centrará en nuestro objetivo real. El Starhawk. El almirante Sloan cuenta con nosotros. ¿Almirante Sloan, la de Fortnite? Ojalá pudiera enfrentarme a Lyndon personalmente. Pero la verdadera arma de un comandante es su escuadrón. No un caza estelar. Adelante. Vale. Completen su misión. Y si ven a Lyndon, acaben con él de una vez por todas. Sí, señora. Es el momento, Escuadrón Titán. La victoria está cerca. La templanza se ha separado de la flota rebelde, pero no importa. Nuestro objetivo es el Starhawk. Y gracias a los esfuerzos del almirante Sloan, lo tenemos rodeado. El Starhawk ha sufrido daños gravísimos gracias a nuestro ataque con Varadio y no ha podido repararse. Si no me equivoco, un golpe preciso al núcleo del rayo tractor de la nave debería convertirla en una bomba de relojería flotante. Llegar hasta el Starhawk no será fácil. Los rebeldes consiguieron pedir refuerzos. El escuadrón Yunque, para ser exactos. Lyndon James, en persona, se está encargando de sus tácticas. Lyndon James. El escuadrón Yunque sufrió graves pérdidas en Mon Cala, pero aún tienen cazas estelares y nos guardan rencor. Destrúyanlos. También desplegarán una fragata Nebulón B. Tenemos un incursor a mano para apoyarles. Cuando lleguen hasta el Starhawk, deberán romper su blindaje para atacar el núcleo. Los escáneres indican que hay un misil de Varadio sin detonar alojado en el casco del Starhawk. Aprovechenlo. Con el casco, en el encima para atacar el núcleo de su rayo tractor. Una... No sabemos qué nos espera en el ambulancia. Interior. Hagan lo que sea necesario para iniciar la sobrecarga del núcleo y vuelvan rápido al supervisor mientras quede tiempo. Todo nuestro esfuerzo y sacrificio nos ha llevado hasta este momento, Escuadrón Titán. No permitan que Lyndon James les detenga ahora. Lyndon James. Vamos. Tu 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 tu. Es el momento. La capitana Kerry le quiere en un caza TIE, bombardero o interceptor. Usted elige. Pero un caza. Un caza TIE. ¿Siempre gustan más los cazas TIE? Si es que soy del Imperio.
El escuadrón. No esperaba menos. El Starhawk está justo delante, pero tendrán que abrirse paso entre la flota de la República para alcanzarlo. Sí, señora. Supervisora Incursor Imperial, ayude al escuadrón Titán a atravesar las filas de la República. Sí, señora. Vamos de camino. Atención, cazas en camino. Titán, eliminen esos cazas, ahora. Gracias por darme otra oportunidad. ¿Y si me buscas, Denisa? Estaré con el resto del escuadrón Yunque, acabando con este destructor estelar. Una pena que no me traes mis canales. ¡Traidor! ¿Cómo te atreves a hablarnos de vergüenza? Titán es mi arma. Y está lista para cobrarse la venganza. Líder Yunque, cuando acabes, ven con ¡vamos! ¿Cuánto nos pidíamos, Mari? Buena puntería. ¿Dónde me hay otro? ¡Para acá, mierda! Has cumplido con tu obligación. ¡Ponemos esas cajas del mapa! ¡Vale, che! ¡De nada! ¡Hecho! A veces siento que me hacen demasiado daño. Hecho. Vamos. Perfecto. Perfecto. Señal en el radar.
vuestras naves del... Ah, me está mandando un mensaje ahora y está a salir John Cena en el Fortnite, güey. Listo. ¡Hecho! ¡Tragada enemiga destruida! ¡Maldita sea! ¡Hemos perdido los capitales! Junke, retiraos a mi posición y reagrupaos. ¡Recibido! Ahora por el Starhawk. Escuadrón Titán, aproxímense. Escuadrón Titán, ha llegado la hora. Seguidme. El Starhawk está cubierto de carbono por el ataque con Baladio. Construyeron con duracero imperial. Junke volverá. No podrán salvar su nave de guerra. Deben abrir una brecha en el casco del Starhawk para colarse. Ok, perfecto. Vaya hacia entendido. El misil de Baradio. Acabe con el Starhawk. Acaba con el Starhawk. Claro, yo. Defenderemos la brecha. Acaba con el Starhawk. Por supuesto, por el Imperio. Cuánta agua. La contención del rayo tractor está... Bueno, vaya al núcleo y cuidado con las anomalías gravitacionales. Utilice sus impulsores de propulsión si lo necesita, pero la falta de espacio no se lo pondrá fácil. No olvide dejar un margen para decelerar. Comandante, un caza del Escuadrón Titán acaba de perforar el casco del Starhawk. Está dentro. ¡Mierda! Recibido, líder Junke. Denisa, ¿qué estás tramando? Estoy terminando lo que empecé en Nadini. ¡Yas! Qué difícil la wea esta. ¡Ah! Me sacrifico, claro. El wea es el que se sacrifica. Obviamente. Adelante. Aquí voy. ¡Aquí voy! Ya debería estar cerca de los emisores del núcleo. ¡Apunta y dispare! ¡Aléjese de... ¡Detecta un pico en el núcleo! ¡No se detenga! ¡Yas! ¡Desconectados
Puede que no sea fácil. Relájese, maniobre con destreza y aléjese de las paredes. Explosión gravitacional inminente. Corre, corre. Pilote con cuidado. Las fluctuaciones gravitatorias podrían desviarle del rumbo. Titán 3, prepárese. Hoy. Consiguió. El núcleo del Starhawk se ha convertido en una bomba de reloj. Su sobrecarga es inevitable. Destructor estelar derribado. Más de los nuestros a salvo. Y solo estamos empezando. Junge, conmigo. Sí, señor. Es hora de acabar con esto. Ven para acá, viejo mierda. Espérate. Ya te voy a ver tu zurra. Viejo cerdo. Ven para acá. ¿Por qué te expai? Bueno, le puedo dar, qué wea. Acá, viejo. Toma, perro. Listo. Lindo, Javes. Listo. Gracias, Titán 3. Así mueren los traidores. Naves imperiales, prepárense para la retirada. Se niegan, capitana. Intentan eliminar la flota rebelde. La misión ha terminado. Llévenos a la velocidad de la luz. Dejamos arder al Starhawk. ¿El Starhawk? Escuadrón Titán. Gracias al acertado apoyo del almirante Sloan, hemos dejado el proyecto Starhawk en ruinas. El escuadrón vanguardia está condenado. Los ideales imperiales han prevalecido. Lealtad, deber, ¿El fin? Disciplina. ¿Puede ser igual el fin? Gracias a que hemos conseguido la victoria, se supone que eran 16 misiones. Pero lo que no entendía era si era con o sin el prólogo. Ha recibido un ascenso, el título de baronía de vuelo. Con honores, bien hecho. Ojo. Su futuro en el imperio es prometedor. Me enorgullezco de que la muerte de Lyndon James mande un mensaje a todos aquellos que piensen en traicionarnos. Que sin importar dónde surjan enemigos del imperio, allí estará el escuadrón Titán. Cueste lo que cueste. Esta guerra es la prueba final. Triunfaremos. Y doblegaremos al fin a la nueva república. República. Vale. Vale. Vamos a ver qué hueá pasa. ¿Otro escuadrón vanguardia? Ah, no. No era mal Titán. ¿Cómo? Ardo ha confirmado lo que ya sabías, Kyo. Perdimos al comandante. Sí, pero sabes que hizo lo correcto.
Los civiles nos necesitaban. El comandante envió al escuadrón vanguardia donde más falta hacía. Por supuesto. Esto es por lo que él luchaba y precisamente por eso duele tanto. Pase lo que pase después, este es el final del camino. Solo quería decir que... sé que no ha pasado mucho tiempo, pero siento como si siempre hubieras estado aquí, de verdad. ¿Yo? Hablo por todo el escuadrón vanguardia cuando digo que ha sido un placer luchar a tu lado. Sé que tenemos una misión, pero también nos tenemos los unos a los otros, para apoyarnos y para proteger. Ahí fuera, tú me cubres las espaldas y yo a ti. Eso no cambia. Eso es cierto. Vale, la general Syndulla nos está esperando en la sala de reuniones. ¿Vamos? Vamos. Syndulla me está. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Siento que nuestra primera reunión en persona sean circunstancias tan trágicas. ¿Verdad? Todos sentimos la pérdida de Linton. Pero nos han acorralado. La. En vanguardia habéis mantenido a raya a los imperiales, pero tenemos que poner a salvo a los ingenieros civiles. La. Ah, estoy solo. Que os preparéis para la acción. Lindon vio talento para el liderazgo en ti, inspiración incluso. Si ni hablo. Ese ¿cómo? Es el coraje que necesito ahora. Os pondré al tanto de todo. Y si grabo. No mucho tiempo. Ok. Gracias a vuestro trabajo con los satélites, el escuadrón Junker recibió nuestro mensaje y junto con Lindon James nos consiguió tiempo para reparar nuestras naves y huir. Pero la flota imperial tiene a las naves del escuadrón Junker inmovilizadas. No pueden salir. Por tanto, volvemos a la batalla. Para conseguirles tiempo y que puedan huir, nadie se queda atrás. Okay. Ardo cree que solo tenemos una oportunidad. Es un plan drástico, pero aquí está. La luna es muy inestable. Y las naves imperiales se han posicionado a su alrededor. Uh-huh. Si estrellamos el Starhawk contra el núcleo de la luna, la onda expansiva debería destruir esas naves imperiales y permitirnos escapar, si nos damos prisa. ¿Cómo? El rayo tractor de la nave está disparándose de forma incontrolada mientras se sobrecarga. Si metemos un par de corbetas en el rayo, podremos tirar de él. Vanguardia, os toca. Contamos con que despejéis el camino y elimináis el destructor estelar más cercano. Luego, las corbetas entrarán al rayo tractor y si el plan de Ardo funciona, moverán el Starhawk. Debería ir directo. Si los imperiales se enteran de lo que intentamos, defended nuestra flota. Cuando el Starhawk se estrelle contra la luna, la onda de choque golpeará todas las naves imperiales dentro de alcance. Y a vosotros, si no escapáis. Es arriesgado. Pero sacrificar este Starhawk salvará nuestra flota. Y a los ingenieros que construirán el próximo. Y a los siguientes. El futuro de la nueva república depende de ello. Acabemos con esto. Imagino. Vale, vamos. Tendrás que esforzarte al máximo esta vez. Una ala A. Elige el caza que quieras. A la X, a la Y, a la U, a la A. La ala A nomás. Me gusta. Es bastante maniobrable. Bueno, en realidad todos son más maniobrables, así que... media explosión que va a ser el... Será un fallo en las comunicaciones. Concentraos en el destructor estelar. Bien, perdieron su oportunidad. Eliminad ese destructor estelar para que situemos el Starhawk en posición. ¿Algún consejo general? Atacad a los subsistemas primero para debilitarlo. Pues atacad con todo lo que tengáis. Así de fácil. Como si aplastáramos un menos. El rayo tractor del destructor estelar te ha alcanzado. Escapa con los impulsores o destruye el emisor.
debería haberme quedado en casa. Mi nave está recibiendo daño. ¡Me han fijado! Chao, qué wea. Listo. Buen trabajo, chicos. Ahora en formación. ¿Y ahora qué? Reagrupaos con el Starcom para la fase 2 del plan. Vamos para allá. No, bueno. Mi comandante está vivo. Pero las corbetas no deberían... Corbetas en posición. Vanguardia, bombarderos imperiales en vigilancia de las corbetas. Acabar solo el objetivo inmóvil. Vanguardia, preparaos. Intentaremos contener a los imperiales todo lo posible. Motores de corbetas a máxima potencia. ¿Cuánto vamos a tardar? Más de lo que me gustaría. Preparaos. Venga, manteneos firmes. Pilotar sí, pero no para luchar. Mi querido droide tampoco obra milagros. A ver. Tenemos la potencia de fuego necesaria. Si nos cubres las espaldas, nos encargaremos del resto. Oh, ese rayo tractor casi me rompe el pedazo. ¡Atención! ¡Vienen más bombarderos! ¡Me están disparando! A ver. ¡Dios! Pero... Otra oleada de bombarderos no nos deja ni respirar. ¿Cómo va a sobrevivir? ¿Para acá? ¿Me ayudé a construirlo? Eso y un golpe de suerte.
Como perro. Muere. ¿Cómo está el Starhawk, Aldo? Estamos llegando. Se lucharon. Bien. ¡Haga mierda! ¡Tengo un fusil detrás! ¡Dios! Ese rayo tractor no es poca cosa. ¡Vanguardia! Se acercan bombarderos Tai. ¡Deshaceos de ellos antes de que perdamos las corbetas! ¡Dios! ¡El enemigo te ha picado! ¿Pero cómo me puedo tener...? Igual si avanza más rápido, mejor, ¿no? ¿Cuánto más tenemos que escoltarlo? ¿Veis el arco entre esas dos rocas? Se dirige hacia allí. Cuando el Starhawk llegue a ese punto, no habrá vuelta atrás. ¡Preparaos! ¡Qué pena perder! ¿Por qué? ¿Pero quién me está disparando? Se construyó para hundir flotas imperiales y eso es lo que va a hacer. Gracias a Teresa, aunque dudo que disfrutará de la ironía. Detectamos cruceros imperiales próximos. Corre, 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 corre. Vamos, vamos, vamos. Vamos, perro, muere. Excelente trabajo, equipo. Me muevo. Yas. Otro más, qué asco. Llegue a la luna.
Mierda, que me voy a morir. Ya está, todo despejado. Menos mal. ¿Por qué ahora no me deja fijar enemigo? Listo, llegamos. Salgamos de aquí, chucho tu madre. Corre, corre. Corre, 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 corre. Lindon. Hay que intentar no ir tan rápido. Es el problema. Hay que desacelerar nomás. Quizás saldríamos por aquí. Va a ser justo. Podemos con esto. Yo iba muy rápido, por eso estaba chocando. Ya, pues. Por aquí. Mierda, le di al micro. Le di una torta al micro. Despejado.
¿Estamos listos? Nuestra gente estará a salvo y podremos recuperarnos. Lo lograsteis, Escuadrón Vanguardia. El proyecto Starhawk no era. ¿Por qué si era sin Dula? No, sin Dula era, ¿no? Acelerad a fondo, Vanguardia. ¡Pum! ¡Yas!